Muy buenas noches a todas las personas que se conectan a este en vivo. Un viernes más, donde hemos decidido estar en este lugar para anunciar las buenas nuevas de salvación, para anunciar un mensaje de esperanza, para anunciar buenas noticias en medio de tantas cosas que oímos a nuestro alrededor. Estamos convencidos de que hoy puede verse algo mal, pero estamos convencidos también de que vendrá el día donde vamos a resucitar. Vendrá ese tercer día de resurrección. Vendrá ese tercer día de alegría para nuestras vidas. No olvidemos ese principio. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y todo parecía perdido y todo parecía una derrota y todo parecía algo lamentable, siempre hay un tercer día para las cosas. Yo no sé en qué día hoy tú estás, porque yo no sé qué se ve muerto en tu vida. Yo no sé si son las finanzas que se ven muertas. Yo no sé si es que en lo laboral que aparentemente se ve muerto. Yo no sé si en lo emocional aparentemente te ves muerto. Pero pasa un día y aparentemente todo sigue igual. Aparentemente todo continúa de la misma forma. Pasa el segundo día y todo sigue igual. Pero les digo que estamos cerca de ese tercer día donde todo puede cambiar y donde vamos a resucitar y donde ya no vamos a estar sepultados en la derrota, en el fracaso. Y una de las cosas que tenemos que tener, entender, comprender y vivir en este tiempo es el amor. Primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Hay un secreto para vivir en este tiempo, es amándonos. Hay un secreto para salir de ese hueco, es amándonos. Muchas de las cosas que hoy vivimos y estamos atados es por falta de amor. Así que tenemos que entender que el perdón, la misericordia, es lo que nos va a llevar al éxito. Y es lo que nos va a ayudar y es lo que nos va a hacer un trampolín para romper con cualquier maldición que podamos cargar en nuestros hombros. En esta noche tan especial, donde puede ser el día de tu resurrección, donde puede ser ese tercer día donde puedas salir de ese hueco, donde tuviste por un momento sepultado, donde estuvieron tus finanzas sepultadas, donde estuvo esa aparentemente petición no contestada sepultada. Hoy puede ser un día de contestación, de resurrección, de ayuda para ti y tu familia. Así que no dejes de creer, no dejes de seguir colocando esa petición, no dejes de seguir orando por eso. No importa si oraste ayer, no importa si oraste hoy en la mañana, vamos a volver a orar en un momento por eso. ¿Por qué? Porque no sea que de continuo agotemos la paciencia del juez y nos pueda conceder la petición que está en nuestro corazón. En esta noche nos deleitamos en su presencia para que Él conceda cada petición en nuestro corazón, alineados, por supuesto, a su voluntad. Así que quiero que prepares tu corazón para la palabra de Dios
que no solamente te va a ayudar en la fe, sino que te puede hacer ganar en eso que has peleado. Hoy quiero orar por mi padre. El Señor ahí puso el nombre. Claro que sí. En un rato vamos a orar por cada petición escrita en los comentarios. Quiero que abras tu corazón para la palabra y saludo a cada uno. Con mucho cariño desde Venezuela les saludamos. Señor, en el nombre de Jesús, preparamos nuestro corazón para recibir tu palabra, para recibir tus enseñanzas, para recibir tu consejo. Ayúdame en esta noche a vencer lo que me tiene atascado, atado, lo que me tiene, Señor, en un mismo sitio. Ayúdame a vencer eso que yo no puedo salir por mis medios. Ayúdame, Señor, en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Prepare su corazón para recibir esta palabra de Dios que viene de parte del Señor para usted. Así que muchas bendiciones. Gloria a Dios. Buenas noches. Gracias, Dixon, por esa poderosa introducción. Quiero saludar a todos los que se van conectando. También quiero enviarle un saludo al pastor José Luis, a La Mejor Radio, que nos está apoyando también desde Estados Unidos. La palabra de hoy la titulé: Si crees, verás la gloria de Dios. Vamos a leer en Juan capítulo 11, versículo 39, que dice: Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. En el versículo 40 dice: No te dije que si crees verás la gloria de Dios, le contestó Jesús. Muchos ya conocemos este pasaje, en donde Jesús resucita a Lázaro, su amigo. Vemos que en la desesperación, las hermanas de Lázaro, Marta y María, estaban colocando su fe en duda. Aún teniendo al mismo Jesús de frente, dudaban, porque ya tenía 4 días Lázaro y olía mal. Entonces Jesús, en la incredulidad, le dice: No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Acá tengo algo que dice: Creer no es producto de un sentimiento, sino de una decisión basada en la convicción que produce la veracidad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Creerle a Dios te lleva a ser su amigo, a sentirte seguro y a ver su gloria majestuosa manifestarse en tu vida. Yo te pregunto hoy, ¿a qué le estás creyendo? ¿Al problema? ¿Al diagnóstico médico? ¿A la dificultad? ¿A qué le estás creyendo? ¿A tus sentimientos? ¿O le estás creyendo al Dios Todopoderoso? A ese Jesús que te dice: No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así como titulé este tema de hoy. Vemos también que no solamente las hermanas de Lázaro dudaron en sus corazones, sino que también Tomás, uno de los discípulos de Jesús, que anduvo con Jesús, que conoció de Jesús, que vio los milagros de Jesús, y que cuando Jesús resucitó, dudó y le preguntó: Déjame tocar tu herida, déjame meter mi dedo en tu llaga para poder creer. Entonces Jesús le dice: Tomás, ¿por qué me has visto? ¿Por qué me has tocado? ¿Has creído? Bienaventurados los que creen y no han visto. Jesús lo podemos encontrar en Juan 20:29.
Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces tenemos que tener fe, tenemos que aumentar nuestra fe, aplicar nuestra fe. Porque es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es como cuando tú compras una casa o un vehículo y te dan el título. Ya eso te pertenece. Ese título te pertenece, es tuyo, nadie te lo arrebata. Y así tenemos que nosotros aplicar la fe. Tenemos que creer, aunque no tengamos esa casa o ese vehículo o ese empleo o esa sanidad. Llamemos las cosas que no son como si fueran. Vamos a creer en el Dios Todopoderoso. En Mateo 17:20 dice: y Él les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Así que ante la circunstancia, ante la situación difícil, ante el problema, la enfermedad, ante ese matrimonio que se está destruyendo, ese hijo envuelto en el vicio, en las drogas, vamos a aplicar la fe. Vamos a creer en Dios. Porque Jesús nos dice hoy: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Lo que tenemos que hacer es creer. ¿Cuántos milagros no hemos nosotros visto que el Señor ha hecho en nuestras vidas también, y también hemos visto en otras personas? Personas que hace un tiempo atrás fuimos a un hospital y nos encontramos con una madre con un testimonio que nos contó que su hijo se cayó de un árbol de una altura bastante alta. Entonces nos dice que el niño pudo haberse lastimado aún peor y que la fractura pudo haber sido muy grave, pero era una mujer de fe, una mujer que le creyó a Dios. Y ella dice, ella nos cuenta que quizás su hijo no, con la altura de donde se cayó de ese árbol, quizás su hijo ya no iba a poder caminar más. Y lo que el niño sufrió fue unos leves rasguños. Entonces, esta mujer le creyó a Dios. Y su niño ya está sano. Su niño no sufrió más de la cuenta. Porque creyó en Dios. Porque tuvo su fe en Dios. En Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Cuánto hemos aprendido nosotros acá en Venezuela a vivir por fe, a creerle a Dios, a pesar del problema, de la circunstancia, de la situación económica? Hemos aprendido a creerle a Dios, pero no con una fe fingida. Como Pablo le dice a Timoteo, no tengas una fe fingida, porque podemos tener una fe fingida, porque a veces decimos: Señor, sí te creo, sí te amo, sí te busco, pero cuando llega el problema, la dificultad, no le creemos a Dios, porque el milagro está tardando en llegar, porque no vemos respuesta, porque no vemos puertas abiertas. Entonces no tengamos una fe fingida, a pesar de que la circunstancia se siga agraviando o siga aumentando el problema. No dejemos de tener fe en Dios. No dejemos de creerle a Dios. Porque Él nos ayudará. Él nos ayudará porque Él sabe por qué suceden las cosas. Él sabe por qué de las cosas. Tenemos que seguir creyendo. ¿Sabes? Yo te digo algo. Dios no te pide a ti dinero, sacrificios o esfuerzos humanos, más allá de lo que tú puedas lograr, sino más bien Dios te pide creerle. Dios te pide que le creas, que creas en su palabra, que confíes en lo que Él te ha dicho, porque Él te ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin. Vemos que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, muchos de los que escucharon la palabra de Dios dudaron y murieron, desmayaron y no pudieron participar de aquello que Dios le había prometido
lo que era la tierra prometida. Entonces, no permitas que la duda, no permitas que el temor, no permitas que ese mal pensamiento te evite entrar en la tierra prometida. Así que, ¿a qué le estás creyendo en esta noche? ¿A la circunstancia? ¿Al problema? ¿Al resultado, al diagnóstico médico? ¿A tus sentimientos? Porque la carne es débil, la carne te va a decir, anda al médico, anda al brujo, anda al vecino a que te ayude. Pero Dios desea que creas en Él antes que cualquier otra cosa. Y no estoy diciendo que ir al médico está mal. Pero antes de creerle al diagnóstico médico, ya sea de cáncer o de cualquier otra enfermedad que estés padeciendo, vamos a creerle al Dios Todopoderoso, a ese Jesús que resucitó a Lázaro de entre los muertos. Hoy decides creer que Dios va a restaurar tu familia, va a sanar tu matrimonio, va a restaurar a tus hijos, va a resucitar tu economía. Claro que sí, ¿por qué no? Solamente tienes que creer para que veas su gloria. Quizás estás pensando que la oración que llevas por mucho tiempo no va a ser contestada, pero déjame decirte que Dios es real y Dios sí responde. Solamente tienes que creer. En Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Entonces yo te digo algo, yo te hago una pregunta, ¿acaso Dios es mentiroso? Dios no puede mentir. Cuando Dios llama a algo que no son como si fueren, es porque ya ha sido. Cuando Dios ya te dijo que tú has sido sano por sus llagas, es porque ya has sido sano. Cuando Dios te dice que no te faltará el pan, porque Él es tu proveedor, no te va a faltar el pan. Cuando Dios te dice que Él alimenta a las aves del cielo, ¿cómo no te va a alimentar a ti? Que eres su creación amada, que eres su hijo amado, que a su imagen y semejanza te ha hecho. Acá dice, la persona que tiene fe frente a un problema sorpresivo, lo primero que hace es orar, no asustarse. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice la palabra de Dios. Así que cuando llegue el problema, la dificultad, vamos a orar. Vamos a orar al Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, porque Él es el único que nos puede ayudar en el desierto. Alimentó al pueblo de Israel con maná del cielo. ¿Cómo no te va a alimentar a ti? Si también eres su hijo, eres su hija, eres su creación. Así que la próxima vez que el problema quiera amenazarte, recuerda que tienes un Dios mucho más grande que tu problema. Tienes un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Tienes un Dios que resucita muertos, que restaura matrimonios, que sana a los enfermos, que restaura las vidas. Así que yo te digo hoy, si crees, verás la gloria de Dios. Solamente tienes que creer, pedirle al Señor, Señor, ayúdame a creer en ti, ayúdame mi incredulidad, como también leemos en un pasaje que un hombre dice, Señor, ayúdame mi incredulidad. Vamos a decirle, Señor, ayúdame mi incredulidad. Ayúdame a tener fe como un grano de mostaza. Vamos a colocar sus peticiones de oración, si tienes una petición allí, por tu familia, por una enfermedad, por un empleo, por economía. Lo que desees que oremos, vamos a estar orando por sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, Señor, porque tú eres bueno, Dios mío. Dice tu palabra, Señor, si crees,
verás la gloria de Dios. Así que hoy decido creer, Señor. Decido creerte a ti, Señor. No renuncio, Señor, al diagnóstico médico. Renuncio a creer en el problema. Renuncio a creer en mi circunstancia adversa. Hoy, Señor, decido creerte a ti, a tu palabra, a lo que tú has dicho, Dios mío, que tú tienes planes de bien para mi vida, planes de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas cada vida conectada. Te pido, Señor, que los ayudes a creer en ti, Padre. Aumenta su fe, Señor. Aumenta su fe, Padre. Te pedimos que aumenten nuestra fe, Señor, para seguir avanzando, para seguir creyendo, para que cuando la prueba, para que cuando la dificultad, el problema toque la puerta de nuestras vidas, podamos enfrentarla, podamos superar cada obstáculo y vencerlo en el nombre poderoso de Jesús. Acá ya están pidiendo las peticiones, lo están escribiendo. Dice acá su lema. No, primero dice arriba. Dice Julio Pérez: quiero pedir por mi padre, el señor Apolinar, que será operado del corazón abierto. Yo te digo, Julio, si crees, verás la gloria de Dios. Solo tienes que creer. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, nos unimos, Señor, en oración. Oh, Jesús, acá, Señor, delante de tu presencia, Señor, majestuoso Padre, creador del cielo y la tierra, venimos, Dios mío, a pedirte, Padre, por nuestros hermanos que están, Señor, con humildad, pidiendo sus peticiones, Padre. Pedimos, Dios mío, por el señor Apolinar, que será operado de corazón abierto. Toma el control, Dios mío. Toma el control, Padre, de este hombre Apolinar, Señor. Ayúdalo, Padre. Bendícelo, sánalo, Dios mío. Ayúdalo, Señor. Toma control de los médicos, Padre. Que esa operación de corazón abierto sea exitosa. Mete tu mano, Dios mío. Pedimos, Señor, que tú, como médico por excelencia, estés allí, Señor, en medio, Padre, de los médicos también, operando y trabajando en pos de esa operación del señor Apolinar, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, pedimos, Señor, por su lema, y Dios mío, que dice por mí y por mi familia y por la economía. Padre mío, Señor, pedimos por esta mujer, Señor, que ella pide por su vida, por su familia, por su economía. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te pido, Padre, que ayudes, que restaures, que sane y que transformes las vidas, la familia de Sulemay, Padre. Oh, Señor, ayúdale en su economía, que ella pueda creer en ti. Aumenta su fe, Señor. Si crees, verás la gloria de Dios. Dice tu palabra, Señor. Así que hoy decidimos creer, Padre, por una mejor economía, por salud, por restauración familiar. Y creemos, Señor, por paso en la familia de Sulemay, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos la vida de Sulemay en el nombre poderoso de Jesús. Y que no tendrá falta de ningún bien, en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero invitar a este lugar a mi hermano Dixon para que me ayude a orar. Eso es, vamos a seguir orando, vamos a seguir poniendo las peticiones, vamos a seguir allí creyendo por nuestro milagro, creyendo por nuestra sanidad, creyendo allí por lo que yo ya tengo en el corazón desde esta semana. Evangelina Gueda dice: el domingo presento al Señor mi niño, Benicio Daniel. Viene mi hermana Cecilia de viaje del sur a su presentación. Oro y pido por su bendecido viaje. Padre, oramos por este viaje, Señor. Oramos, Señor, por Benicio Daniel. Oramos por Cecilia. Señor, guárdales, protégeles en este viaje, Señor, por su presentación. Toma el control, Señor. Toma el control de ese viaje. Padre, todo espíritu de accidente, todo espíritu de robo, en el nombre de Jesús lo atamos. Atamos todo espíritu en contra de Daniel, Señor, en contra de Cecilia. Guárdalos. Ángeles de Dios, ángeles de Dios, ángeles de Dios, ángeles de Dios que le guarden, ángeles de Dios que le cubran, ángeles de Dios, ángeles de Dios. Acevia
Mi Soto dice, pido oración por la salud y bendiciones para mi familia, mi hogar, y que mis hijos le vaya bien en la escuela. Padre, yo oro, Señor, por la salud de Acebian y Soto. Lloro por tu salud, lloro por tu familia, lloro por tu hogar. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada hijo, mira a cada hijo. Dale sabiduría a cada hijo, Señor. Ayúdales en todo lo que necesiten. Ayúdales en sus necesidades. Ayuda, Señor, esta familia. Ayuda esta familia, Señor. Ayuda a la familia Soto, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que ningún virus pueda tocarle, que ningún virus pueda dañarle. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Zuleima, para que Dios cambie mi carácter, Señor. En el nombre de Jesús, mire esta humildad en reconocer, Señor, que tiene una actitud, que tiene un carácter que quizás no te agrada, Señor, pero tú solo puedes cambiar. Tú puedes cambiar a la gente, tú puedes cambiar el corazón, Señor. Yo te pido por el corazón de Zuleima, yo te pido por ese carácter, yo te pido por esas actitudes, Señor. Ayúdala, Espíritu Santo, ayúdala, Espíritu Santo, cámbiala, 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 Señor, cámbiala, Señor. Dale un corazón conforme al de Dios, dale un corazón moldeable, dale un corazón apacible, Señor, un espíritu corregible, en el nombre de Jesús. Leonard, dos chavalos por mi economía, abre los cielos, 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 Señor, abre los cielos sobre él, abre los cielos sobre Leonardo, chavalos, en el nombre de Jesús, por su economía. Dale un empleo, dale ideas creativas para emprender, en el nombre poderoso de Jesús. Alves Soraya, buenas noches, pido oración porque tengo finales de la facultad muy importante y necesito aprobar. Nadie cree que lo lograré, pero tengo fe que con la ayuda de Dios lo voy a lograr, en el nombre de Jesús. Alves Soraya, yo declaro sobre ti la sabiduría de Dios, la inteligencia. Padre, dale tu mente creativa. Padre, Señor, como alguien declaró un día, yo tengo la mente de Cristo. Señor, yo declaro la mente de Cristo sobre ella, para que ella pueda fluir en cualquier cosa. Cómo hablar no lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda a hablar, nos ayuda a cómo orar, nos ayuda a cómo presentarnos ante cualquier circunstancia, en el nombre poderoso de Jesús. Rugbari, por su familia, yo pido por la familia de Rugbari, pido por tu familia. Pido por cada uno de ellos, aún los que están lejos, pido que sean guardados, bendecidos, ayudados. Padre, en el nombre de Jesús, ayuda a la familia de Rugbari, Señor, en donde quiera que estén, en donde quiera que estén, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sigo pidiendo por salud de Nicole Cabrera, estamos esperando el resultado del estudio. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, y me uno a esta oración de Nicole Cabrera para que sea ayudada, Padre, para su pronta recuperación. Extiende tu mano para que se hagan señales, milagros, prodigios. Padre, envía tu palabra de sanidad, envía tu palabra de sanidad, Señor, como lo hiciste en aquel tiempo, que no era necesario que tú fueras al lugar, sino que tú enviabas la palabra. Envía la palabra de sanidad, Señor, envía la palabra de sanidad sobre Nicole. Yo declaro a Nicole Cabrera sana, la declaro sana, y me uno junto a su familia para declarar esta sanidad, para creer por este milagro. Declaramos que toda enfermedad fue clavada en la cruz del Calvario, Señor, y declaramos la sangre de Cristo, y declaramos, Señor, que esa mano de cada doctor, de cada enfermera, de cada persona que la atiende en cuanto a la salud, son tus manos, Señor. Abraham, ore por mí, quiero seguirlo, pero me cuesta mucho. Señor, dale un corazón de firmeza, dale carácter espiritual, ayúdalo a estar firme en el Señor. Padre, revélate a su corazón, revélate a su corazón. Abraham quiere conocerte, Abraham quiere un encuentro contigo. Padre, aparécetele, Señor, a él, Señor, en el nombre de Jesús. Acércate, Espíritu Santo, acércate a Abraham, Señor, ayuda a Abraham, Señor. Pido oración por salud de Marta Ponce.
en el nombre de Jesús. Oro por Marta Ponce, oro por su pierna, oro por su recuperación, oro por ti, Marta. Donde quiera que estés, el Señor te ayuda. Donde quiera que estés, el Señor te fortalece. Donde quiera que estés, el Señor es tu ayudador, tu sanador. Señor, envía tu palabra de sanidad, envía tu sanidad, envía tu sanidad sobre Marta, sobre Johnny Rodríguez. Envía tu sanidad sobre Johnny Rodríguez, Señor. Mira su situación, mira su diagnóstico, mira cómo él se siente. Señor, yo te pido que cualquiera que sea la sanidad que necesite, dale, será, Señor, dale salud, abundante salud para él y su familia. María Aquino, pido oración por mi familia, para que mis hermanos que no están perseverando un día estén sirviéndole a Dios. Mari Arkin, pide oración por tu familia. Padre, bendice su familia, bendice la familia de Mari, bendice la familia de Mari, bendice la familia de Mari, bendice su familia, Señor. Aquellos que no te conocen, creen en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, serás salvo tú y tu casa. Señor, nos agarramos de esta palabra, te servimos a ti, te creemos a ti, por consiguiente tú sanarás, tú salvarás nuestra familia. Hay un pacto, hay una promesa, la cual yo la creo en esta noche, Señor. Yo la creo y la declaro sobre mi familia, por cada primo, por cada hermano, por cada hermana, por mi mamá, papá, hijos que no están en la promesa, entran ahora en la promesa, entran ahora en la promesa, entran ahora en la promesa, Señor. Cada persona, cada familia, aún los que no viven conmigo, los que están lejos en otros países, alcánzale la salvación. Alcanza tu salvación, alcanza tu salvación. Johnny, ojos, riñones, sea sano de los riñones en el nombre de Jesús. Pido oración para que Dios tome el control de mi vida. Glento Loza, tome el control de la vida de Glenta. Tome el control de su vida, Señor. Tome el control de su vida. Ore el control de su pareja. Ore el control, Señor, de su ministerio, de su corazón, de su vida. Tome el control de la persona que la acompaña como compañero de vida, Señor. Ayúdale, 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 Señor. Sandoval Paternina, buenas noches. Pido oración por la economía de mi esposo y la mía. Señor, da ideas. Da ideas en este tiempo, Señor, para emprender. Abre esa puerta, Padre, de negocio. Abre esa puerta de empleo. Señor, ayúdalo. Desata una bendición. Desata una bendición, Señor. Pero también ayúdanos a dar, porque tú amas al dador alegre. Tú bendices al dador alegre. Dame un corazón que dé. Dame un corazón que se acuerde del pobre, del necesitado. Dame un corazón que siembre, Señor. Que siempre, cuando me sea dicho, cuando me sea encomendado, que yo dé lo que tenga que dar. Dame ese corazón, Señor, para caminar en amor, en dar, en perdón. Señor, oremos por Raquel, para que sea Dios que pase su mano por su vientre y pueda concebir, Señor. Yo oro, Señor, por Raquel. Yo oro por Raquel, Señor. Padre, así como Sara, Padre, tú pasaste tu mano, Señor, cuando parecía que no podía tener hijos, cuando parecía que no podía concebir un hijo. Así mismo sé sobre Raquel, así mismo sé sobre Raquel, así mismo sé sobre Raquel, sea la mano de Dios sobre Raquel. Zuleima, por mi papá, que le duele mucho el brazo, ya tiene tiempo con el dolor. Padre, toma el control de ese brazo, toma el control de cada ligamento, toma el control, Señor, de cada ligadura de su brazo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toma el control, toma el control, toma el control, Señor. Dale salud a este hombre, dale salud a este hombre, dale salud, Señor, en el nombre de Jesús. Pasa tu mano sanadora, Señor. Ora por mí, Eladio Centeno. Eladio, yo no sé cuál es tu situación, yo no sé qué es lo que tú estás pasando, yo no sé qué es lo que te aflige, que te entristece, pero yo pido sobre ti, yo reclamo sobre ti, yo creo sobre ti, que está la mano de Dios, que está el amor de Dios, que está la seguridad, la confianza sobre ti, para triunfar, para luchar. Sal de ese hueco, sal de esa aflicción, sal de ese estancamiento, sal de esa parálisis espiritual que tienes ahora, y avanza, conquista en el nombre de Jesús. Eladio Centeno, dale finanza, dale finanza, dale finanza. Ayuda, Señor, a cada persona que me ha pedido peticiones de economía, en cuanto a la economía, Señor, abre los cielos sobre ellos, pero más allá
allá, Señor, de abrir los cielos, dales el corazón, Señor, de dar. Dales el corazón, Señor, para dar. Dales el corazón para dar. Dales el corazón para dar. Bendiciones. Paz para todo el mundo entero. Señor, asimismo, Señor, te pido por estas guerras, Señor. Por estos países en guerra, Señor. Yo pido, Señor, amor sobre estas naciones. Yo pido, Señor, que cesen las guerras. Yo pido, Señor, misericordia sobre cada habitante, sobre cada persona, Señor. Yo pido, Señor, por un espíritu de paz, por un espíritu de amor, por un espíritu de reconciliación entre naciones. Señor, aleja la envidia. Aleja la envidia de los países, el ego de los países, Señor. Declaramos la paz, declaramos la paz, declaramos la paz, Señor, que no haya guerra, que no haya una guerra, que no haya una guerra, Señor, que no hayan más muertos, que no hayan más muertos, Señor, en el nombre de Jesús. No más muerte, Padre, ten misericordia, ayuda a cada persona, fortalece cada familia que han perdido, Señor, personas que han perdido familiares en estas guerras y en cada lugar de tragedia, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué poderoso saber, entender que Dios nos ha escuchado y creemos firmemente que Dios nos escucha. Creemos firmemente que Dios nos oye. Creemos firmemente que Dios ha inclinado su oído para oír nuestras peticiones y nuestra oración. Pero tenemos que entender que no va a haber una pronta respuesta si primero no limpiamos nuestro corazón. Y mucha gente sé que nos pide esta petición de finanzas, que Dios abra los cielos, y oramos que Dios abra los cielos sobre tu vida. Pero si tú hoy eres un dador alegre, si tú hoy comienzas a dar, a caminar en amor, créeme que vas a tener los cielos abiertos sobre tu vida. Y Jehová será tu pastor y nada te faltará. Si hay alguien, alguna persona que quiera reconciliarse con Dios, si hay alguna persona que dice, yo quiero acercarme más a Dios, yo le he dado la espalda a Dios. Si hay alguien que quiera recibir a Jesús en su corazón, reconciliarse con Él, pues haga esta oración conmigo. Cierra tus ojos allí donde estás y repite esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón y en mi vida. Señor, perdona mis pecados y límpiame de todo mal. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy creo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Y creo en mi corazón que Dios te ha levantado entre los muertos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración, si hoy te has reconciliado con Dios, pues sé muy bendecido y bienvenido a la vida de más alto valor, la vida de un cristiano, que no es solamente ir a una iglesia con una Biblia, sino que es tener una vida con Dios en tu corazón primero. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y les animamos a que sigan creyendo
por esa petición. Nos vemos el próximo viernes, donde vamos a estar aquí con una palabra de vida y de bendición. Y donde, si no puedes ver los mensajes, puedes ir a YouTube, Vida Cristiana 777, a ver cada mensaje que se predica en este lugar. Muchas bendiciones.